¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo sé todo el chao, sea vulgar y cuando te lo quito de los pari, la copa de vino, la libra de Mari, también suelta. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo directo. Como siempre, antes si hay alguien por el chat, me puede decir si va todo bien y demás. Lo agradecería bastante si se me escucha bien, todo lo que sea. Bienvenido a un nuevo programa de, del bar de la criu, en este caso bar de la criu, o bar mío, porque hoy estoy yo solo. Pero bueno, intentaremos intentar entretener, intentaré seguir la tónica habitual del canal del programa. Eh, hablar de lo que sea y de lo que tenemos preparado para hoy. Y como digo, si alguien se pasa por el chat y me puede decir si se escucha todo bien, la verdad que lo agradecería bastante. La verdad. Hoy, como digo, estoy solo, así que no me voy a enrollar mucho más. Básicamente, recordaros que os podéis suscribir con Twitch Prime de manera totalmente gratuita y ayudáis al canal, no sabéis cuánto. Probablemente eh, intentaré traer un sorteo para suscriptores. Ya veremos de qué. Pero intentaré, intentaré traerlo. También os recuerdo que podéis participar eh, con nosotros, o en este caso conmigo, eh, de todos los temas de debate a través de mi Instagram. Me mandáis audio a mi perfil de Instagram y, y lo escucharé en directo con vosotros. Así que cualquiera pers cualquier persona que quiera participar, puede hacerlo, como digo, mandando un audio a mi Instagram. Y poco, y poco más, perdón, que quiero decir. Eh, como siempre vamos a repasar los resultados. Os voy a contar un poco de qué, qué vamos a tener hoy. Vamos a repasar, como siempre, los resultados de la liga que se han disputado hasta hoy, a falta del partido que, que falta que se juega los lunes. También vamos a hablar, obviamente, de ese Barça, ese mejor dicho, Atlético de Madrid Barça. Tenemos un comentario por aquí. José Río dice grande. Bienvenido, José. Se escucha todo bien. Si me lo puedes decir, se agradece. Vamos a hablar, como digo, de ese Atlético Madrid 2, Barcelona 0, que deja a Kuman ahí. Han saltado informaciones que ahora comentaré sobre el próximo entrado del FC Barcelona. También vamos a hablar de ese pinchazo hoy del Real Madrid en el campo del español, que tanto que se hablaba de que el Madrid iba a ganar la Liga Sobrado y tal. Lleva tres pinchazos seguidos, empate ante el Villarreal, derrota en Champions contra el Sheriff. Y derrota también hoy contra el Español, un equipo recién ascendido. Y también vamos a repasar, aunque ya hay un vídeo en mi canal de YouTube sobre la lista de Luis Enrique, pero es que están habiendo numerosas bajas, está habiendo nuevas convocatorias y cuanto menos son discutibles. Se lesionó Pedri, convocó a Brian Méndez y Brian Méndez en el partido de hoy del Celta se ha lesionado y ha llamado a Sergi Roberto. Ahora lo comentaremos, pero ahí está. Y también se ha lesionado a Marcos Llorente y ha venido Brian Gil. Que veré. no puedo decir mucho de, de si está jugando en el Tottenham o no, porque sinceramente no lo sé, pero quizás para mí Ibrahim se lo hubiera merecido más. Sergi Roberto, qué rando. Si no lo sabía, pues se ha lesionado a Brahim Méndez y ha llevado a Sergi Roberto. Hace cuánto que no va. Pues desde el partido, si no me equivoco, desde el partido de España 6 y Alemania 1. Que gana España en la, en la fase de grupo de la National League y se clasifica a esta Final Four. En ese partido fue titular Sergi Roberto. Y yo creo que desde, desde ahí. Ahora iremos con la lista de, de Luis Enrique. A ver un momento. Como digo, muy discutible. En plan, Sergi Roberto. No quiero adelantarme. O sí, o sí, venga. Primero, a ver. Tenemos por aquí. Es lo más random. No me había enterado. Nada. O sí, Sergi Roberto viene por el lesionado Brian Méndez. Ahí está. Buena, dice Yacín. Muy buena, Yacín. ¿Qué tal? Adelanta, adelanta. ¿Cómo que adelanta? O si queréis hablamos directamente, lo tengo por aquí. A ver. Aquí está y tenemos esto. La lista de Luis Enrique. Tenía pensado hacerlo al final del programa, pero bueno, ya que estáis por aquí preguntando, Bro, no te sale mi sub. Espérate, Yasin, que seguro que la ha hecho y ahora saldrá. Ahora saldrá que diga. Gracias, es por, por la sub. Ojo. Se puede venir sub, ¿eh? Se puede venir sub. A ver si sale la notificación. Y te lo agradezco como es debido. Yasin, entras a un sorteo. Que no sé de qué todavía. Pero entras en un sorteo. Entras en un sorteo que se hará. Eh, dentro de un ahí está ahora sí que sale Yacín se ha suscrito por segundo mes consecutivo muchísimas gracias por ese bebé por esa sub Yacín. te la agradezco muchísimo gracias por ese Prime y nada muchas gracias qué grande se viene entra en un sorteo que ya veremos de lo que de lo que será pero muchísimas gracias por ese Prime como digo vamos a repasar los resultados de esta jornada de la Liga Santander y empezamos. Tenemos el Athletic 1, a la vez 1, uno, Osasuna 1, uno, Rayo Vallecano 1, eh, Mallorca 1, uno, Levante 1. Molaría que tengas una musiquita en la sub. Me la, a, me, la a, me la apunto para el próximo directo. Cada vez que haya una sub, la pongo. Me gusta la, me gusta la idea. Eh, iba Mallorca 1, Levante 1, Cádiz 0, Valencia 0, Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Elche 1, Celta de Vigo 1, Real Club Deportivo Español 2, eh, Real Madrid 1, ahí pinchazo el Madrid, Villarreal 2, Betis 0, Getafe 1, Real Sociedad 1 y Sevilla y Granada 1, Sevilla 0. Ha ganado el Sevilla, me viene bien esto, que este fin de no he visto ningún partido. Pues ahí está, había mucho 1-0, como he visto, Atlético 1 la b 1 uno, Sasuna 1-Mayorca, uno, Mallorca Levante 1-0 también, Elche Celta 1-0. Granada 1, Sevilla 0. Ojo ahí que el Granada de Robert Moreno le ha ganado al, al Sevilla. Vamos a repasar la clasificación: que quedan Madrid, Atlético Madrid y Real Sociedad, los tres equipos empatados a punto. Después por debajo el Osasuna que va quinto, sexto Rayo Vallecano, después el Atlético con 13, Valencia, Barcelona, Betis con 12, Villarreal y Mallorca. Y además en descenso el Getafe que ha sumado su primer punto de la temporada hoy. Contra la Real Sociedad, el Alavés, tres puntos después de perder su partido contra el Athletic y el Levante que también ha perdido su partido con el Mallorca. El Barça, posición noveno, cierra la jornada, jornada ocho, noveno. Sí, que, sí que es verdad que con un partido menos, pero ahí está. Noveno de liga el equipo de Ronald Kuman. Dios, la verdad que sí. A ver un momento. Ya estoy, ya estoy. Estaba poniendo el ventilador que tengo un calor. Vale. Pues vamos a empezar. Primera, primer tema que tenemos. A ver que lo tengo por aquí. Que esto todavía hasta que no me acostumbre voy a tardar un poco. Atlético de Madrid-Barça. Vamos por ese partido que se disputó en el día de ayer, en el Wanda Metropolitano. Este no era, era esta. Un partido que, una vez más, partido serio que pierde el Barcelona, llega de perder 3-0 contra el Benfica y ahora va y pierde 2-0 contra el Atlético de Madrid. Un partido que, en el que marcó Luis Suárez, pidió perdón y hizo una celebración un tanto, yo creo que dirigida a Ronald Koeman. Haciendo así como el teléfono, que Kuman lo llamó y dijo que no contaba con él, 100% iba pa, para Kuman, y también marcó Lemar. Ese triángulo Lemar, Joao Feli, Luis Suárez hizo muchísimo daño al Barça, que salió con una alineación muy valiente por parte de Kuman. Nos vamos a la conference, pues no, bueno, cuidado, cuidado, porque como esto no mejore, el Barça tiene muchas papeletas para ir raro este año. El partido, el Barça tiró nueve veces, el Atlético Madrid seis, en plan el Barça tiró más, el Atlético Madrid dos tiros a puerta, tres tiros a puerta, perdón, el Barça dos, y el Barça tuvo un 71% de posesión. Pero eh, inofensivo el Barça en ataque, nada. Y el Atlético Madrid, como digo, con ese triángulo, Lemar, Joao Félix, eh, Luis Suárez, hizo mucho daño a una defensa del Barça que está muy blandita. Jugó el Barça con un, con un equipo... Bastante valiente, como digo, con Ter Stegen en portería, Minguez, Araujo, Piqué, Des por la izquierda, Nico, Busquets y Gaby, Frenkie de Jong, Coutinho y Memphis de Pai. Tanto que se le pedía a Kuman que en los partidos importantes, se le criticó el día del Benfica, que no jugase en titulares Gaby y Nico, pues ahí los puso, pero no sirvió de mucho. Después Memphis de Pai yo lo veo como muy agobiado, muy impotente, muy desesperado. No lo veo fino a Memphis de Pai, Coutinho. Yo ya no confío en Coutinho. Lo de Gaby, yo sigo sin explicarme cómo va la selección, que no dudo que sea muy bueno. Así que nada, el partido, lo que nos tiene acostumbrados, ya lo dijo Piqué al final de, del encuentro, hubiéramos estado tres horas jugando el partido que no metemos ni un gol. Y esa es la sensación, es la impotencia que tiene el Barça. Memphis no puede hacerlo todo, Ansu jugó un poquito, pero todavía le queda para estar a su mejor nivel. Luke de Jong no ha jugado para el Barcelona. Dembele de y el Agüero y Braithwaite están lesionados, pues por lo tanto al Barça le queda mucho, le queda mucho y va a tener una temporada yo creo que bastante complicada. Voy a contar una cosa que le ha comentado el periodista Gerard Romero en su Twitch y es que ha confirmado que él, el Barça tiene ya hablado y atado y pactado el fichaje de Xavi Hernández. En los próximos días, según este periodista en su canal de Twitch ha, ha, ha informado que Xavi Hernández llegará en los próximos días y que ya está todo acordado. Yo doy la fuente, lo ha dicho él, así que veremos si con el paso del día, el tiempo le da, el, con el paso del tiempo, pues le da la razón o no. Veremos. La puerta parecía que era el que no quería a Xavi, los dirigentes del equipo se lo recomendaban, el favorito de la puerta era Pirlo, que a mí no me hubiera convencido para nada. Roberto Martínez no hubiera estado mal. Yo sí si tengo que elegir. Pero si Laporta dijo que le daba confianza. Claro, eso es lo que no me cuadra. Laporta antes del Atlético de Madrid lo, lo ratificó. Dijo que, Koeman, que, te, que había que darle confianza. ¿Qué tal? Según cuenta este periodista, Xavi está atado y pactado. Así que como digo, veremos. A mí lo que no entiendo... Es que se siga confiando en Cuman. Aquí está la pregunta del debate. que Si yo tengo que responder, ¿qué te pareció el partido? Pues una superioridad del Atlético de Madrid, aunque no se vea reflejada en estadísticas. El Atlético de Madrid actualmente está a dos tres peldaños por encima del Barcelona. Eh, no sé yo si con la llegada de Dembélé de Agüero, de Braithwaite, pues esto mejorará. Yo creo que un poco sí, porque estamos muy flojos, o el Barcelona, mejor dicho, está muy flojo en la zona ofensiva pero es que las carencias, de atrás, las carencias de atrás también son importantes las jugadas que hicieron para el gol fue brutal por eso digo, al Barça le hacen gol muy fácil, y ya juegue Piqué, juegue Eric García, juegue Des, juegue Mingueza, juegue Jordi Alba juegue, juegue con doble pivote Nico Busquets, juegue con quien juegue al Barça le hacen gol muy fácil y ya no solo son las, las carencias ofensivas, que es lo que se llevaba hablando sino que atrae el Barcelona a un coladero y así no se puede ir a ningún lado. El Atlético de Madrid te hizo la misma jugada en los dos goles. Y... y no se puede. Eric García no fue titular. Eh... Pensaba que con Piqué y Araujo era la mejor defensa, pero al final un coladero. Exactamente, yo le iba a decir. Eh... No jugaba Eric García, que ya se vio el día del Benfica que estuvo muy superado, acabó lesionado, acabó expulsado. Parece que el problema no es solo Eric García, sino que el problema... No sé yo si será falta de entrenamiento. Yo supongo y espero que Kuman echará sus horas analizando al Atlético de Madrid y a todos los rivales, pero a mí lo que me da, me da la sensación de que no estudia a los rivales. No puede ser que te hagan la misma jugada los dos goles. Que también hay que decir que Kuman no tiene la culpa de todo, porque Kuman no está en el, en el campo, Kuman no juega. Sí que es verdad que tiene su parte de culpa, pero que yo también creo que no todo es achacable a Ronald Kuman. Si, si ha dicho Kuman en rueda de prensa que esa jugada la tenían bastante vigilada y en las dos ocasiones se le fue le echó la culpa a Nico dijo ahora os explicaréis por qué jugamos con tres defensas porque nos pillan muy fácil Nico no sigue la marca lo, lo señaló luego cambió en el descuento por ser, en el descanso por Sergi Roberto además lo señaló no sé yo si la mejor forma de ayudar a un joven es señalándolo pero bueno verá Kuman verá hay que volver con el, con el señor untiti A ver, está untiti está Lenglet, del Barça centrales no le so, no le faltan. Vaya que el Barça tiene cinco centrales. Tiene a, a Piqué, Araujo, a Eric García, a untiti y al Lenglet, y si me apura, a Mingueza, que ahora está jugando como lateral derecho, pero que vaya que es central. Un central reconvertido a lateral derecho. Así que el Barça de centrales no va no va corto. Así que, como digo, pues nada, el Atlético de Madrid jugó a lo, que, a lo que quiso, el Cholo lo consiguió. Eh, anular al Barça, que tampoco es que generase mucho, porque como estamos viendo, el Barça está muy falto, no solo de gol, sino de juego. Muchos factores que te hacen. no ganar los partidos. Kuman da pena señalando jugadores delante de la prensa. Es lo que comentaba de Gaby, o sea, de sobre Nico. Yo. Sí que le puede dar un toque de atención de puerta hacia adentro, pero en una sala de prensa justificando que las cambian en el descanso por ese fallo, no sé yo si es la mejor manera de ayudar a un, a un chaval que como quien dice está empezando a jugar en primera. aunque sea por circunstancias tan críticas como las que tiene el Barça, eso no quita que sea un chaval y que no tiene experiencia, que no está acostumbrado. Lo pone a jugar en un Wanda Metropolitano a reventar, pues normal que el chaval tenga su fallo. Pero bueno. Cuman verá como digo. Según han dicho, según ha dicho Gerard Romero, Xavi está cerrado. Que los próximos días veremos. Pero es que a ya le da igual todo. Solo lleva ocho jornadas y está dando todo por perdido. Pues sí, lleva desde la jornada cinco o seis, incluso menos, diciendo es lo que hay. Si ganamos, si hacemos algo en Champions será un milagro. Eh, con la plantilla que hay es lo que hay. Tiene una actitud bastante pesimista. Que no te digo yo que no. Que el Barça es lo que tiene que no da para más. Que ahí te, pero no sé yo si tienes que decirlo. A mí me da la impresión que, como dijo Piqué, el Barça tiene que pelear por todo. Y aunque tú no estés, aunque se te haya ido el mejor jugador de la historia, como es Messi, que ahora se está viendo la dependencia que había con Messi. hay una Messi dependencia brutal. Y ahora se está demostrando. Y yo creo que todos lo sabíamos. Pero tú no puedes dar la impresión de que tú ya das la temporada por perdido. Porque esa, que, ¿qué motivaciones para tus jugadores, para afición? No se puede. Pues que no me fiche a Luke de Jong. Es que el cambio, cambiar a Luke de Jong por Grisman eh, es uno de los movimientos. Supongo yo que habrá sido por tema económico, porque por tema deportivo no se sostiene. Un poco más y la selección holandesa. Y porque no llegó Wijnaldum que si no teníamos otro, tenía otro holandés más, eh, Kuman. Y nada, poco más por parte del Barça, es que lo que hemos comentado no es nada nuevo porque nos viene acostumbrando desde el Benfica, ya el Bayern también le ganó, palmó contra el Granada Fue una temporada complicada como digo, bastante complicada para el Barça de Kuman. también os digo no sé yo si llegando Xavi esto va a mejorar porque yo no, no que venga Xavi no garantiza que esto vaya a cambiar aire fresco sí que le hace falta pero yo no sé si de la noche a la mañana Xavi va a hacer que este Barça juegue como el de Guardiola. Que eso habrá que verlo. También habrá que ver cómo Xavi trata a sus amigos, porque los Busqués, Piqué, Jordi Alba y poco más, porque los demás ya están todos fuera, son sus amigos. Por lo tanto, también hay que ver cómo va a gestionar eso Xavi. Pero bueno, a día de hoy, el entrenador Ronald Kuman la Porta lo ratificó antes del partido del Wanda. ¿Qué te pareció Coutinho contra el Atlético de Madrid? A mí con Coutinho, a mí es que Coutinho ya le, he da, le hemos dado muchas oportunidades. Yo a Coutinho a mí ya ni me ilusiona, ni me genera nada, sinceramente. No creo que hiciera mal partido, yo creo que fue de los jugadores que más lo intentó, pero a mí Coutinho no me, no me atrae, no me. no sé, ¿cómo decirlo? No sé yo qué, cómo sigue ese hombre vistiendo la camiseta del Fútbol Barcelona. Y por parte del Atlético de Madrid, David, ¿qué podrías decir? En plan, está por el chat ahí. El Atlético de Madrid hizo el partido que le convenía. Y, y también, si sí, el Barça hizo lo que nos tiene acostumbrado por el Atlético de Madrid, más de lo mismo. A mí me ilusionó cuando empezó la anterior temporada. Sí que es verdad que cuando en la primera temporada de Kuma, la temporada pasada, lo empezó poniendo titular por delante de Pedri, porque Pedri era un chaval desconocido y obviamente Coutinho tenía más galones, más nombres y empezó siendo titular y si no me equivoco metió metió un gol al Celta pues eh y otro al Valencia creo pero llegó esa lesión de menisco de y hasta que se lesionó exactamente llegó esa lesión de menisco y dijo adiós a la temporada y esta temporada pues con las bajas está jugando pero yo no sé si Coutinho merece más más oportunidades que Riqui Puig eh. y mira que Riqui Puig a mí es otro que no me termina de convencer pero yo no sé si Coutinho merece más oportunidades que Ricky Pucho. El Atlético de Madrid empezó ganando, nada más que se supo las alineaciones. A ver, a mí a priori la alineación del Barça no me parecía mala. Obviamente, el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla. Y si tú comparas equipos, eh, comparas Coque. No, yo qué sé. Joao Félix con Gaby. Eh, Leomar con Nico. Pues bueno, obviamente por nombre el Atlético de Madrid. Pero es que el Barça es lo que tiene. Es que en el banquillo. Estaba Jordi Alba que acaba de salir de lesión, están su Fati que más de lo mismo y poco más. Te digo el banquillo, Ricky Puch, Yusuf Demir, Neto, Lenglet, Luz de Jong, Sergi Roberto, un Tití, Eric García, Iñaki Peña. Es que ¿qué, ¿qué va a esperar del Barça? Es que no puede esperar más. Y no sé yo si con Dembélé, Braithwaite y el Kun Agüero mejorará. Quiero ver a Agüero pero creo que va a acabar siendo lo mismo de siempre. No sé si a ti te ilusiona que esté el Kun. A ver, a mí el Kun, yo en el Kun confío, pero claro, eh, hay que tener en cuenta que viene de una lesión, que tiene ya una edad, una, una edad considerable, que ya las lesiones le están afectando bastante, y, pero yo sí, yo creo que el Kun va a meter muchos goles en el Barça. El Kun eso no se pierde, es como el caso de Falcao. El Falcao es goleador y lo se da haciendo en el Rayo Vallecano, en el Albacete. O en la Liga China va a seguir metiendo goles. Yo creo que el Cun es más de lo mismo. El máximo goleador extranjero en la historia de la Premier no se le va a olvidar meter goles de la noche a la mañana. Dos goles del Atlético de Madrid por culpa de errores defensivos. Gerard Piqué está para irse a ganar dinero con Ibai. A ver, en el primer gol el fallo es de Nico, que no sigue alemar. Piqué sale en la foto de los dos goles y se ve una conversación, por así decirlo, subida de tono entre Piqué y Busquets que por los fallos defensivos. Lo que he dicho, al Barça le falta mucho gol arriba, pero es que atrás el Benfica te mete 3, el Bayern te mete otros 3, allí el Atlético de Madrid te mete 2, que atrás también está muy, muy mal. Espero que se le dé la vuelta a todo esto. Quiero ganar al Madrid por lo menos. A ver, voy a mirar el calendario que, en el, que le viene al Barça después del parón. Le viene el Valencia en el Cannon. O oh, lo bueno, tiene tres partidos seguidos en el Cannon. Tiene Valencia en el Cannon, entre semanas Dinamo de Kiev, partido crucial para el Barça, porque como se le ha puesto la Champions, o gana ese partido o está fuera, eso aunque, aunque a priori digas Dinamo de Kiev, es una final ese partido. Y, y después el Madrid, el clásico en el Cannon también, que poco va, poco va a poder rotar, porque Valencia, el Dinamo de Kiev es una final y el Madrid poco va a poder rotar, le viene el parón. Que claro, le viene perfecto porque lo dijo Piqué. Hay que despejar, hay que despejarse, y a ver si detrás, si trae este parón, vuelven con las pilas cargadas. Del Barça se van unos cuantos a, a la selección española. Si no me equivoco, son Eric García, se va Sergio Busqué, se va Gaby y se va ahora a Sergi Roberto. Iba Pedri también, pero se lesionó. Y Jordi Alba no ha ido porque está saliendo de lesión. El calendario de equipo es de los complicados, pero le viene perfecto porque juega en casa. Exactamente. Al Barça fuera de casa le cuesta muchísimo. el Barça fuera de casa le cuesta una, una, la vida. Aunque, si no me equivoco, ah, no, el Barça no ha perdido en Liga todavía, hasta ese día, ¿no? Hasta, el, hasta ayer. Claro, ayer el Barça firma su primera derrota en Liga. Que a ver, nos estamos poniendo así tan catastróficos. Pero porque empata contra el Granada, empata contra el Cádiz, empata contra el Atleti, en Champions le menean, le bailan. Pero es la primera derrota del Barça en la liga, como el Madrid, que el Madrid ha perdido hoy su, primera, su primer partido. Y el Atlético Madrid también lleva una derrota, que a veces todos los grandes han pinchado una vez. Y pinchar contra el Atlético Madrid, pues bueno, te lo puedes esperar. Pero la cosa son las, las sensaciones. El Barça da unas sensaciones muy pobres. Y. Y claro, el Atlético de Madrid, que nos duplica en plantilla. Por eso digo que a priori tú en la liga, pues te pones. Puedes perder en el campo del Atlético, en el campo del Madrid, en el campo del Sevilla. Tú eso te lo marca en el calendario como posibles pinchazos. Pero lo que tú no te marcas es empatar con el Cádiz o empatar con el Granada. Que esos son los puntos al final que son los que te cuestan una liga a final de temporada. Así que para mí, el partido me pareció. Lo que veíamos viendo hasta tempo, eh, durante estos días. Y merece Kuman una nueva oportunidad. Yo ya lo hubiera echado. Yo ya lo hubiera echado después del partido del Bayern de Múnich. Tú al Bayern de Múnich, aunque sepas que vaya a perder, tú no puedes salir a regalar partido. Con cinco defensas contra el Benfica, otra vez vuelve a insistir con los cinco defensas. Por mucho Bayern de Múnich que sea, o por mucho Benfica, que el Benfica hoy ha perdido su primer partido en la Liga Portuguesa. Tú no puedes salir contra el Bayern de Múnich a verlas venir, porque es que el Barça desde la alineación con cinco defensas, tú ya sabes que va a replegar, a verlas venir, a que el control lo lleve el rival. Tú eres el Barça y tú tienes que salir a mandar. Y encima en el Camp Nou, que no era ni en el área arena, que ahí te lo puedo llegar a comprar. Si llegas en el campo del Valle te lo puedo comprar, pero tú en el Camp Nou no puedes salir a replegarte con cinco defensas por mucho Bayern de Múnich que sea, porque tú eres un grande. Y el Barça es un grande. Y el Barça es capaz de mirarle de tú a tú al Bayern de Muni. Ya nada más ver que salimos con 5 sé que vamos a perder. Es que es, eso, el Barça venía de dar un recital contra el Levante, que está muy mal, es verdad, pero con, con 4-3-3. Y va contra el Benfica y me vuelve a poner a 5 defensas. ¿Y qué pasa? El Benfica no, nos mete 3. A mí... El Barcelona me da miedo este año y veremos cómo hay lesiones tipo de Payter, Stegen, de Jong Pues fíjate, Pedri. cúmalo lo fuerza a jugar contra el Benfica y ha recaído. A ver, a ver cuánto. A ver para cuánto va la lesión de Pedri. Incluso Luis Enrique ya lo había hasta convocado. Nada más ha salido una lesión. y el Barça está teniendo muchas lesiones. Jordi Alba lesionado. Eh, está sin lateral derecho. Y Des tiene que jugar a la izquierda. Eh, arriba, lo sabemos. La temporada para el Barça pinta rara. Así que yo creo que ya podemos ir dejando, podéis seguir poniendo por los comentarios, por el chat, lo que queráis. Vamos a pasar con el segundo tema que tenemos hoy, que es sobre el Real Madrid. El Madrid hoy ha perdido contra el Español en un partido, yo vi, lo, sí que no lo he visto mucho porque coincidía ahora con el Málaga. A ver, tenemos por aquí a David que dice: El Barcelona este año se hace la Europa League igual que el Atlético de Madrid en su momento. Ojo a lo que te voy a decir. Yo creo que si el Barça va a Europa League, no apostaría que la gana. Imagínate. Yo, si el Barça va a Europa League, no podría garantizarte ni, ni pondría la mano en el fuego de que gana la, la Europa League. Así que el plan del Barça va raro. Me gustaría hablar un poco más del Atletis, pero claro, como tan solo vi la primera parte y demás, estoy aquí solo. Pues. Lo que hemos comentado, el Atlético de Madrid combinó muy bien arriba, aguantó muy bien atrás, y aunque no tuvo balón, porque el Barça tuvo la posesión como nos tiene acostumbrados, pero el Atlético de Madrid hizo su, tra su trabajo. Y el Atlético de Madrid tiene la idea muy clara y es todo lo contrario que el Barcelona. El Barcelona no tiene la idea, no sabe cómo jugar. Un día juega con cuatro atrás, otro, otro día juega con cinco, otro día juega con doble pivote, los tiene mareados. Y el Cholo siempre juega lo mismo. Entonces es una ventaja y al final, al fin y al cabo, el Atlético de Madrid sabe lo que juega y yo creo que el Barcelona ahora mismo no tiene ni idea de lo, de lo que juega. Ganamos en posesión. Kuman tiene un plan. yo Feli espectacular. La primera parte de Joao Feli fue una locura. La primera parte de Joao Feli, si y Feli está a ese nivel. Incluso Lemar, Lemar también y después me flipa mucho. Sí, pero después lo cambió, lo cambió en el descanso. No sé yo qué pasó. Uy, también hay que comentar que Marco Llorente acabó el partido lesionado y se ha caído de la lista de, de Luis Enrique. Rodrigo de Pol fue sustituido por Trippier en el descanso. Yo a si yo a Lemar y estos, están a este nivel, a este nivel, para mí Griezmann se queda sin hueco, ¿eh? O Grisman no se espabila, le dio, la victoria, le dio el gol del empate tan importante en la Champions contra el Milan, pero o espabila... Espavila Grisma no se queda sin, sin hueco, creo yo, porque Correa también está a un muy buen nivel. Veremos. Venga, dice José aquí, quiero que me comenten lo del español y Madrid, que me he quedado alucinado. Pues venga, vamos a hablar ahora sobre el, el Real Club Deportivo Español 2, Real Madrid 1, un partido que, como digo, lo he visto un poco de, de reojo, porque estaba jugando el Málaga a la misma hora y estamos pendientes del partido del Málaga. Y yo he visto un español, sinceramente yo yo he visto un español que parecía jugando el Barcelona de, de Guardiola, el, España, la selección española de Luis Enrique. Sergi Darder es un pedazo de futbolista, como la Copa de un Pino. Sergi, Sergi Darder ha hecho un partido que le ha faltado el gol que ha fallado en un uno contra uno contra Courtois, que le ha echado fuera. Llega a meter ese gol y, y ha hecho un partido perfecto. También muy bien Raúl de Tomás que ha metido el primero asistencia de A Aleix Vidal que yo hacía mucho que no lo veía a buen nivel, del Barça acabó yéndose bastante mal, a un nivel muy pobre, en el Sevilla no jugó mucho y hoy he visto una Aleix Vidal en el español, que ha metido gol le hace un caño y define muy bien ante, ante Courtois, he visto también una Aleix Vidal muy enchufado Sergi Darder lo tengo en el Fantasy, creo que no ha dado ninguna asistencia, pero el, el partido que ha hecho hoy Darder no será, no será reflejado en estadísticas pero ha sido una locura. Un futbolista, de verdad lo digo, me ha encantado el partido de Arder. Y bueno, el Madrid salía con cuatro en el centro del campo, ha sorprendido con, con Courtois, también Lucas Vázquez, que Lucas Vázquez, tanto que se hablaba de Lucas Vázquez en selección, Cafuca, Lucas Vázquez en el lateral, y Lucas Vázquez ha empezado la temporada de una manera, lo voy a decir sinceramente, lamentable. Lucas Vázquez ahora mismo no está para jugar como lateral en el Madrid, y, y como extremo, yo creo que tampoco. Después, en Madrid tiene un León defensa, tiene un cacao en defensa. Un día juega Nacho de lateral izquierdo, otro día juega Nacho de lateral derecho. Hoy pone Álava de lateral y a Nacho de central, cuando llevaba cuatro partidos seguidos Nacho de lateral izquierdo y Álava central. Tiene un cacao Ancelotti en la cabeza. Tony Cross, Valverde, Modric y Camavinga en el centro del campo, cuatro atrás. Yo solo pido a Lucas Vázquez que no vuelva a salir de lateral en lo que le queda de vida. ¿Qué te lo digo? Eh, Lucas Vázquez ha empezado la temporada muy mal. Y después arriba Vinicius y Benzema Vinicius yo le noto muy cansado. Y todos nos quedamos alucinados con el inicio de temporada que tuvo Vinicius. Yo lo veo cansado, no veo al Vinicius de esas de esa primeras jornadas. Si no me equivoco, va con Brasil, que no va a poder descansar en este parón, pero yo creo que le haría falta un, un descanso. Contra el Valencia la lió Por eso. Al Madrid también le hacen gol. Si al Barça le hacen gol muy fácil, es muy fácil. Al Madrid tres cuartos de lo mismo. El Madrid atrás se puede decir fácilmente que es un coladero también. El Madrid atrás tiene unas carencias defensivas. Se nota mucho, yo noto mucho la, la ausencia de un líder, que Álava lo será con el paso del tiempo, pero Álava ahora mismo no tiene esa veteranía, esa jerarquía que tenía Sergio Ramos ni Barán. Esa pareja era una pareja de centrales muy asentada y ahora has pasado a un Nacho Militado que el año pasado sí que cumplieron muy bien. Pero claro, siendo titulares todos los partidos, porque tienen que jugar, porque hasta que no llegue Mendy o Marcelo, eh, Nacho y Álava, uno de los dos va a tener que seguir siendo lateral izquierdo, y claro, el sustituto de ellos es Vallejo. Por lo tanto, ni va a quitar Militao, ni va a quitar Álava, ni va a quitar Nacho para que juegue Vallejo. Entonces, hasta que no esté Mendí porque yo creo. Mendy, porque Marcelo no va a jugar. Hasta que no esté Mendy, el Madrid atrás tiene muchas carencias. Es imposible que un solo jugador o dos tiren del carro. Benzema y Vini no pueden hacerlo todo. Benzema es una locura. Benzema ahora mismo fácilmente podría ser top tres mejores jugadores del mundo actualmente. Juega solo. En plan, juega solo. Benzema, el gol que mete hoy y la, anula, y la anulan uno también por fuera de juego, el gol que mete Benzema hoy es una locura. Y la temporada que lleva, las temporadas que lleva haciendo Benzema desde la salida de Cristiano, yo creo que no son no son elogiadas no son reconocidas como debería a mi Karim además me parece un pedazo futbolista mira que nunca me terminó de convencer como delantero centro porque lo, no lo veía un, un definidor lo veía como siempre se decía un no es nueve se le decía que no era nueve que más centro, más media punta tal no sé qué pero ahora está metiendo sus 25 goles por temporada no sé cuántos goles lleva esta temporada pero es una locura y claro es lo que dice Benzema juega solo. Benzema, tú ve a Benzema y ve al resto de, de los jugadores del Madrid y dice no parecen del mismo equipo. Plan Benzema parece de Champions y el resto de jugadores del Madrid al menos hoy eh, parecen de Europa limita de tabla. Y no es por criticar al Madrid, pero perdiendo contra el español no puede elogiar prácticamente nada y los elogios se los lleva Karim Benzema que mete un gol, la, la anulan otro y es el que tira el carro del Madrid. Benzema hubiese tenido al menos un balón de oro si Cristiano no hubiese existido. Pues puede ser. O si no llega no sé yo. Si no llega a existir Cristiano igual Messi tiene el doble de balones de oro que tiene ahora. No sé yo. Pero bueno que sí. Que Benzema desde que se ha ido Cristiano a es el líder, el líder de este Madrid. Si del Barça no te sabría yo decir ni quién es el líder del Madrid no hay duda. Y es Karim Benzema encima este año primer capitán, eh, tiene muchos galones en el vestuario. Veremos, la verdad que Benzema como digo lo hace solo, lo hace todo solo. Y poco más del Madrid, la verdad que pues eso es lo que he visto, he visto un Madrid como siempre cuando va perdiendo a punto de empatar, base de balones parados, de cornes, de faltas, de centros laterales con dos delanteros, Casario Jovic ha hecho yo creo que ha hecho buenos minutos, Luka Jovic, pero claro, tú al Madrid en Madrid le suele pasar muchas veces los partidos que les tocan rivales a priori más débiles, es que empiezan empanados, se ponen a partir del 70 a jugar y muchos de esos partidos los acaba ganando. Y claro, hoy no lo ha dado, pero por ejemplo, otro partido le remontan fácilmente. Y eso ha pasado mucho al Madrid y eso ha dado muchas victorias al Madrid in extremis. Pero es lo que digo. Eh... El Madrid no puede empezar a jugar... Si el Madrid llega a empezar a jugar desde el inicio, como ha jugado los últimos 20 minutos, el Madrid le mete 5 al Español. Pero esos son erro esos errores de, de... No sé cómo decirlo. Concentración, de actitud, de intensidad. No se pueden tener. Y les pasa mucho a los equipos grandes que se creen que por el escudo, como contra, como contra el Sheriff. El Madrid pierde contra el Sheriff por más de lo mismo. Se creen que con el, con el escudo van a ganar un equipo que... El español, un recién ascendido, que es club hermano del Madrid. El Madrid le hace muchos mucho jugadores al español y están ahí, por así decirlo, hermanados. Pues no, el español hoy le ha dado un baño, sinceramente. Los, primer, los 70 primeros minutos para mí han sido un baño El español. He visto un nivel del español: la Vidal por la banda, Darder en el centro del campo. RDT ha estado muy chupón. Ha habido jugadas en que se ha precipitado mucho a la hora de tirar. Pero eso. Yo he visto hoy un español justo merecedor de la victoria. Lo que vuelvo a decir, el Madrid ha podido empatar el partido perfectamente al final. Había un cabezazo de militado que sale eh, por poco, un gol anulado en y otro a Hazard, si no me equivoco. Pero eso. Y la cosa es que el Madrid, tanto que se ha hablado de, de que el Madrid iba a ganar la Liga, en las primeras jornadas le metió 6 al Mallorca y demás, había empezado muy bien la Liga sin perder. Pues llega este mes de octubre. Y lleva tres pinchazos seguidos. Empata con el Villarreal en el Bernabéu. pierde contra el Sheriff en Champions y ahora pierde contra el Español en Cornellá. Que claro, aquí ni todos están tan bien, ni todos están tan mal. Sinceramente, yo al Madrid sí que lo veo. quizá un escalón por encima del Barça, no es comparable ahora mismo la situación, pero que el Madrid se dijo que el Madrid estaba para ganar a Champions. Y yo creo que es un error. El Madrid ahora mismo... No lo veo yo candidato, por así decirlo, al nivel de otro equipo a, a competir, sí, pero a ganar la Champions, yo creo que no. Así que poco más, la verdad, del Madrid. Si tenéis algo más que comentar del partido, si alguien lo ha visto por el chat, si op qué opináis, lo que sea. Básicamente eso. Eh, yo he visto lo que he comentado. Un español bastante enchufado. Con bastantes ganas de hacer historia de ganarle al Real Madrid y es lo que ha hecho. El Madrid ha salido a verla venir, ha salido empanado. Y lo que tiene. Los equipos así, los partidos, estos se te van. Así que si nadie pone nada más por el chat, pues pasamos al, al siguiente tema, el directo. Antes de pasar a un tier list que tenemos por aquí. Y como siempre, al final del programa, repasar todos los, los resultados. Yo es que no vi nada, pero bueno, espero llegar al clásico y que esté reñido. A ver, yo, si tuviese que apostar en el clásico, apuesto a que el Madrid gana. Sinceramente, aunque el Madrid no esté tampoco para tirar cohetes, pero un pasito superior al Barça sí que está. La verdad. Pero claro, en un clásico, no sé yo si el Barça. Es que hay que ver para cuánto es la lesión de Pedri. El Kun Agüero se supone que para el día de Valencia podría incluso jugar. De ya es más complicado. Y veremos. Yo como te digo, si tuviese que apostar, si a mí me dice quién gana Barça-Madrid, yo digo que gana el Madrid, sinceramente. Pero que claro, que, tam que también se decía que el Madrid iba a ganar la liga Sobrado. Tampoco lo creo. Por eso es la pregunta. Tras tres pinchazos consecutivos, ¿crees que el Madrid se está desinflando? Sí, el Madrid, estos últimos tres partidos, se está desinflando. Y el Madrid que, que asombraba... Que madre mía, cómo juega el Madrid Ancelotti. Ancelotti va a volver y vamos a volver a ganar una Champions como la décima. Que tampoco está el Madrid para tirar cohetes. Está mejor que el Barça, sí. Pero no es lo que se comentaba. El Madrid se ha desinchado y no va a ganar la Liga Sobrado. Ahora mismo está empatado a puntos con la Real y el Atlético de Madrid. Que no creo que la, la Real ha empezado muy bien, pero no creo que acabe compitiendo la Liga. Pero el Atlético de Madrid sí va a estar ahí hasta el final. Veremos si el Barça llega. O se queda por el camino antes, porque ahora mismo está complicado. Con un partido menos, y ese partido es el Sevilla, que está ahí el cuarto por detrás de Barça de Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Madrid, que están empatados a punto. Así que nada, vamos a pasar ahora ya. Después de estos dos temas, sobre los partidos de Barça, Madrid y Atlético de Madrid, en este caso, Barça, Atlético de Madrid, Barça y Madrid Español. Vamos a hablar un poco aunque ya hay un vídeo en mi canal sobre la lista de Luis Enrique lo que, lo que os cuento que me parece la lista que cuanto, cuanto menos es curiosa pero ya más hablando de, la, de los convocados ahora por diferentes lesiones ya os comenté si, si no podéis ir al canal de Youtube pero bueno, os cuento un poco por aquí encima a mí las novedades Gaby, no la entiendo me parece muy pronto, muy precipitado para llamar a Gaby Jeremy Pino al contrario Jeremy Pino sí que lo entiendo ¿Qué más novedades había? Marco Alonso, y lo entiendo, ya que Gaya y Jordi va a estar lesionados. Eric García, ni de coña entiendo que vaya convocado, me parece que no tiene nivel. A ver, vamos a poner las lucecitas en rojo, que estamos hablando de la selección. Eh, como digo, Eric García, para nada lo entiendo. Y poco más, esas eran la las principales novedades. ¿no? Voy a ver por aquí la lista. Una y Simón, deje a Robert Sánchez. Hasta ahí bien. Pedro Porro, eh, aspilicueta laterales derechos. Lo entiendo. Pedro Porro tampoco me sorprende. Yo lo veo bien. Lapor, Eric García, Íñigo Martínez Pau. Eric García, no entiendo que vaya convocado. No, para mí no tiene nivel. jajaja ja, ja, Buena transición de luz. Hombre, hablamos selección española. Ponemos el rojito y tiramos. Centro del campo, Rodri Busquets, Gaby, Coque, Miquel Merino. Pues bien, entiendo todo, menos el de Gabi, que como digo, me parece muy pronto y muy precipitado. Pedri va se ha lesionado, lo sustituyó. Brian Méndez, que se ha lesionado también, y le ha sustituido Sergi Roberto. Sí, habéis escuchado bien. Sergi Roberto irá con la selección española a jugar la Final Four contra Italia. Marco Llorente se ha lesionado y ha ido Brian Hill y Jeremy Pino, Ferran Torre y Arzábal, Fornari y Sarabia. De ahí también comparto todo y entiendo que vaya Fornal, que creo que se tiene que asentar como un jugador importante de la selección. Sarabia está dando muy buen rendimiento, Ollarzabal y Ferrán. Son indiscutibles, falta un 9, ya lo comenté en el vídeo de YouTube, falta un, 9 y... falta un 9 y no ha llevado ningún 9. Pero bueno, ya sabrá Luis Enrique. Son casi todos los que han reemplazado que casi no han jugado nada con la selección. A ver, Brian Hill jugó un par de... Fue en una convocatoria ante la Eurocopa. Iba convocado en esta convocatoria con la Sub-21. Y yo creo que por ahí ha estado el bien, Rick. Ha dicho, voy, voy a lo cómodo, me llevo a Brian Hill, que va convocado con la Sub-21 y que la Sub-21 se busque a otro. Pero claro, yo sinceramente, antes que a Brian Hill, que voy a buscar si está jugando en el Tottenham, mientras voy hablando, eh, yo antes me llevo a Brian. Brian me está siendo un jugador de verdad muy importante en el Milan. Está haciendo una, un inicio de temporada brutal con el Milan. Y yo creo que si no va ahora, ¿cuándo lo va a llevar? Si hay muchas bajas. Está Dani Olmo lesionado, está Ollarzaba, o sea, está Dani Olmo, está Morata y está Gerard Moreno lesionado. A Brian Hill ha jugado dos partidos, no como titular, no como titular. A ver. No sé, a mí Brian Gill lo veo también muy... muy... No lo entiendo. Por, decir, por decirlo más fácil, no entiendo que vaya convocado Brian Gill, la verdad. No es que no juega titular. Eh, eh, Brahim está siendo titular y está siendo muy importante en el, en el Milan. Así que no lo puedo entender. Qué basto, se la sacan en el Milan. Pues por eso digo, Brahim el día del Atlético de Madrid da una lección. Que está jugando encima por medio, ya no juega como lateral, juega por medio, juega en plan, juega de media punta, ya no juega como extremo. Y Brahim tiene una calidad y para mí podría haber entrado en esta convocatoria perfectamente. Y ya vamos con el caso Sergi Roberto, que yo creo que este sí que tiene traca. Que. Que no se sostiene, Luis Enrique. Luis Enrique no se sostiene que tú lleves a Sergi Roberto en el, en el estado de forma en el que está Sergi Roberto. Es que alguien me explica cómo se le ocurre, cómo se le pasa por la cabeza convocar a Sergio Roberto antes que jugadores como Ander Herrera que está siendo muy importante en el Milan Fabián Ruiz en el oye Herrera en el Milan he dicho Ander Herrera en el PSG en el PSG está siendo muy importante Fabián Ruiz ha empezado la temporada en el Nápoles sí que es verdad que yo creo que puede ser un poco eh, por castigo por el, por la Eurocopa tan mala que hizo Fabián Ruiz que nos decepcionó a todos hasta a mí, y me incluyo. Y estoy seguro que hasta el propio Luis Enrique, Fabián le decepcionó, seguro. Y no sé yo si seguirá un poco ahí reacio a llevar a Fabián. Pero yo qué sé, ¿qué más centro hay eh, en España? Hay muchos. Manu Triguero en el Villarreal, está jugando muy bien. Moncayola en el Osasuna, yo qué sé, cualquiera de esos se merece ir mucho antes que Sergi Roberto. Es que esto es random. Cuando has dicho que va Sergi, no sabía nada de que iba. Eh. eh yo he pensado, siempre he defendido que Luis Enrique eh, lleva, intenta llevar a los que él cree que son mejores. Fornals va, sí, Pablo Fornals va convocado. Eh, como digo, yo siempre he defendido que Luis Enrique lleva a los que él cree que están mejor. Pero no, no es sostenible que Sergi Roberto vaya por delante que todos los jugadores que he nombrado. Eh, me resulta demasiado raro y no quiero pensar que Luis Enrique sea culerdo, como le dicen, que, que lleva a todos los del Barça, pero llevándose a Gaby y llevándose a Sergi Roberto es lo que, es lo que hace es lo que hace pensar. Si tú te llevas a Gaby y te llevas a Sergi Roberto, pues yo también pensaría que, solo, que eres del Barça, que lleva solo jugadores del Barça. Es que unas malas yo me llevo a Asensio. Y mira que Asensio no me gusta, me parece que no está a buen nivel Asensio. Pero Asensio para mí merece ir más que Sergi Roberto. Espérate que me salen aquí nuevos comentarios para bajar y no me llega. Pero si lo estoy leyendo en el móvil, anti-andaluz, anti que solo lleva un andaluz. Y ese andaluz es Gaby. Bueno, o sea, imagínate. Ahora aquí, anti-andaluz, que solo lleva un andaluz. Y el andaluz, el andaluz que lleva es Gaby. No sé, yo no me, lo, no me lo puedo llegar a explicar. Sinceramente, yo no me puedo llegar a explicar que Sergio Roberto es un jugador que está siendo pitado en el Card que está siendo muy discutido en el Fútbol Club Barcelona, que te lo lleves. No lo puedo entender. Y yo no sé si alguien, se de, mucha gente defendió la convocatoria de Gaby. Yo creo que la de Sergi Roberto es que no te la defiende nadie. Así que nada, básicamente el tema de tema selección es eso. Ya hay un vídeo en el canal hablando, así que no me quería enro enrollar más. Pero quería hablar de eso, de las dos convocatorias de Brian Gil y de Sergi Roberto que han entrado por los lesionados, Pedri y Marco Llorente. RDT no estaría ni tan mal llevarlo, la verdad eh, ni, pues no estaría ni tan mal llevarlo a, a las muy malas pues que no te parezca ni a las muy malas a mí me parece que Raúl de Tomás tiene nivel para ir a la selección y es que vamos sin 9 yo, yo lo dije en el vídeo Rafa a mí no me gusta, pero me lo, me lo hubiera llevado es que tú no sabes si te va a hacer falta un 9 España juega muy bien el partido contra Italia, para mí el, el mejor partido de la Eurocopa de España es contra Italia por el rival y demás y España empieza ese partido jugando con falso nueve, pero España empata el partido cuando entra Morata. Entonces, yo no entiendo que tú vayas a la convocatoria sin un nueve. Aunque no te guste, llévate a Paco Alcáce, llévate a Iago Aspa, yo qué sé, llévate a Rafamil, que a mí no me gusta tampoco. Llévate a de Tomás. No sé, no lo entiendo. No entiendo. Son cosas de Luis Enrique que él sabrá. Veremos el miércoles cuando juguemos contra Italia que, que nos encontramos. Vamos a hacer un tier list, ahora que estamos hablando sobre la selección española, vamos a hacer un tier list sobre eh, los jugadores de la selección española, a ver si se ve todo bien. Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale, pues lo vamos a clasificar en, en, a día de hoy, para mí a día de hoy, ¿eh? si no estuviese lesionado ni nada. En clave, eh, titular suplente podría ir o no convocado a día de hoy. Voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Para no enrollarnos mucho, que ya llevamos casi una hora de directo y vamos a acabar en breve. Empezamos también en el chat, como siempre, podéis comentar lo que sea, poner vuestra opinión y, y la tengo en cuenta. Empezamos, Adama Traore. Adama Traore, para mí ahora mismo es un podría ir. No creo yo ni que sea clave, ni que sea titular, incluso no sé yo si está a nivel de, de suplente. Angeliño, no he convocado. Hay mucho lateral izquierdo, los dos laterales izquierdos los tengo claros. Así que, aunque es muy bueno. Que aunque lo pongan convocado, no quiero decir que sea malo. Claro, eso que quede claro. Aunque esté puesto en no convocado, eh, no quiere decir que sea malo. Que en cualquier otra selección del mundo, Angeliño podría jugar perfectamente. Asensio. Uy, Asen Ansu Fati primero. Ansu Fati, a mí, para mí, personalmente. Entiendo que a los del Madrid no lo, com no lo compartían. A mí Ansu Fati, al 100%, tiene que ser clave en la selección española. Hay que contar que han tenido pocas oportunidades. ¿Quién ha tenido pocas oportunidades, José? No sé de quién me habla ahora mismo. A ver, los nueve. Si, si, si hablas de los nueve, que no es porque sean malos, sino que no juegan ni aunque vayan. Ya, claro, si, si hablas de los nueve, claro, es que llevan yendo Gerard Moreno y Morata mucho tiempo. Entonces, esos delanteros no juegan. Entonces, Adama sobre todo. A ver, Adama, claro. También el caso de Adama es que aunque lo lleva no juega. Entonces, Adama, como dice, aunque lo lleva no juega. Y Adama lo llevó a la Eurocopa. Yo digo, Adama lo va a llevar en una... En, va a ser importante. Porque a mí me sorprendió. Porque Adama no estaba a buen nivel. Y lo llevó a la Eurocopa. Y yo pensaba que Adama en la Eurocopa iba a ser importante. Cuidado, esa en su fati clave puede levantar polémica. A ver, si acabo de entrar, lo he explicado, David. A mí sé que puede resultar sobre todo a los madridistas polémicos para mí Ansu Fati a buen nivel al 100%, para mí Ansu Fati es clave en la selección. Y sin embargo, Adama no lo sería. Ansu Fatimo. Ahí está. Ansu Fatimo, sí soy. Vale, seguimos con Asensio. Uf, Asensio uf, es un jugador muy complicado. Esto va por gusto esto lo estoy haciendo yo. Si hubiese, si hubiese entrado más gente aquí, lo haríamos entre todos. Pero como esto lo estoy haciendo yo, lo voy a hacer bajo mi opinión. Y a mi Asensio, a priori, no lo llevaría convocado. La verdad. César Aspilicueta. A ver, Aspilicueta podría ponerlo incluso clave. Lo voy a poner en titular ahora mismo. Pero podría ser fácilmente incluso clave. Jugadores del Madrid out. No, a ver. Ahora cuando lleguemos a, a, sobre todo a, a uno que estoy yendo por aquí ya, ese va adentro. Aspilicueta podría ser clave incluso, pero lo voy a poner en, en, en titular. Brian Hill. Bueno, te puedo comprar que vaya. Si, he dicho antes que, no, que me hubiera llevado a Brian antes fácilmente. Pero a priori no sería ni un, un jugador que llevase seguro en la convocatoria. Sergio Busqué. Es que ponerlo en clave me resulta muy complicado busqué. Es que al nivel que está busqué ahora mismo, lo nombramos en el vídeo que hicimos de las notas de la selección, como, un, como le dimos un sobresaliente en la Eurocopa. Hizo una Eurocopa muy buena, pero otra vez estamos viendo un busqué muy carente. Entonces, claro, no sé yo si ponerlo en clave. Yo lo voy a dejar en titular ahora mismo, porque tampoco su sustituto Rodri no me da para nada garantía. Así que nada. Carlos Soler. Vale, aquí es curioso. Porque yo a día de hoy a Carlos Soler me lo llevo. Bastante fácil, además. Yo aquí no tengo muchas dudas. Dani Carvajal. A ver qué. Carvajal para mí debería ser el lateral derecho titular de la selección española. Pero claro, Carvajal va de lesión en lesión. Si he puesto en su Fati clave, fue a Carvajal lo voy a llevar como titular. Ponedme por el chat. ¿Qué valoramos? Su estado de forma actual o cada jugador si estuviese a su nivel prime, en plan si estuviesen al 100%, y claro, es que eso cambia. Si he puesto a Anzufate aquí, debería seguir el mismo criterio con Carvajal, no tendría sentido poner a Anzufate aquí, que lleva seis meses lesionado, a Carvajal que tampoco completa un partido desde hace 5 meses. Así que, Dani Olmo, yo lo llevo. No sé si titular o suplente, depende del partido. Es que claro, si están al 100%, cambia todo. Vale, pues lo vamos a hacer a día de hoy. A día de hoy, Carvajal iría aquí. Ansufati lo dejaría en suplente porque creo que no está para ser titular. Carvajal al 100% es buenísimo. Por eso digo, para mí, Carvajal, si estuviese al 100%, sería el lateral titular de la selección española. Vamos a hacerlo a día de hoy, a día 3 de octubre. Yo ahora mismo en Sufati no, día 3 de octubre en Sufati podría ir, no me lo llevaría seguro. David De Gea me lo llevo en el portero no tengo duda. Diego Llorente, no convocado yo creo que la broma de Diego Llorente se ha acabado, a mí no me gusta nada, lo llevo a la Eurocopa y mucho que es. Eric García yo ahora mismo lo pongo en podría ir por, por ser un jugador de un proyección pero no me lo llevaría. Fabián Ruiz, no me gustó su, su Eurocopa para nada, pero ha empezado, la liga muy, muy, ha, ha empezado la liga italiana muy bien. Y en vez de llevarme a Sergi Roberto, me hubiera llevado a Fabián, la verdad. Eric no convocado, podría ser perfectamente, es que te lo voy a comprar. Eric no convocado, te lo compro. Ferran Torre, Uf, es que voy a subir a clave a estos dos. Las y busque a día de hoy para mí son claves. Con, con la tontería, si cuenta a día de hoy, de Gea debería ser titular por cómo está jugando en el United. Ya, pero es que yo creo que el titular va a ser Unai Simón, haga lo que haga de Gea. Entonces, yo en portería no tengo dudas. Yo pondría a Dejea, pero yo sé que va a jugar Unai Simón. Pablo Fornal. Para mí debería ser un jugador por delante de Brian Hill, por delante de Asensio, por delante de Adama Traoré, suplente, pero yo sí que me lo llevaría. Gallá. Gallá sería suplente para mí. El lateral, derecho, el lateral izquierdo titular lo tengo claro. Gerard Moreno. Gerard Moreno es complicado porque la Eurocopa que hizo ha sido muy mala. La Eurocopa que hizo nos decepcionó a todos. Yo me lo voy a llevar en principio como suplente. Y ahí lo dejo. Íñigo Martínez, me lo llevo. Jesús Navas, yo me lo llevaría. Sinceramente, yo a Jesús Navas me lo llevo. Luis Enrique no se lo lleva ni de broma. Pero como esto lo estoy haciendo yo, no sabría qué hacer. Entre Pelicuete y Navas tengo una duda muy, muy importante. No sabría yo quién sería mi titular. Me lo voy a llevar como suplente a Jesús Navas. Pero es que Luis Enrique, no entiendo por qué no lleva a Jesús Navas. Le metimos pecha mierda a Gerard Moreno. Sí, a ver. En parte yo creo que merecido, ¿no? Porque eh, uf, teníamos mucha esperanza con él. al menos, junto a Marco Llorente, era el jugador que, que más expectativas tenía, que más ganas tenía de ver con España. Eran los dos jugadores que más en forma llegaban y la de Eurocopa de ambos fue un poco decepcionante. Jordi Alba titular, Coque titular, Aymerich por titular, Marco Llorente me lo llevo suplente, Ahora podemos hacer cambios. Coquetito. Sí, 100%. Mario Hermoso. Podría ir. No sé yo si me lo llevaría porque creo que los cuatro centrales los tengo claros. Miquel Merino. Para mí tiene que ir en la convocatoria. Me parece uno de los jugadores más en forma española ahora mismo. Morata. Marcos, para mí es título, la verdad. Pero ¿en qué posición? Porque, claro. Ahí es donde hay carencia. Los tres de centro del campo yo los tengo claros. Y Marco Llorente no me entra. Morata. Ahora veremos quién pongo como titulares. Morata a mí no me gusta, pero te lo tienes que llevar. Oyarzábal. El caso, el caso Oyarzábal es una. El, ca... el caso Oyarzábal es. Uf, no sé yo. Oyarzábal ahora mismo lo voy a poner en podría ir. verdad. Pau Torre lo pongo como titular. Vuelvo a confiar en él. Está cegado con el Atlético de Madrid. A ver, a Marco Llorente yo también lo pondría titular, pero claro, ¿dónde lo pone? Como lateral, como lateral derecho ya ha demostrado que bueno, puede cumplir, pero no, no es. No marca diferencia. En el centro del campo. Hoy alzábal para tirar penalti. Siempre que ten, tienes que tener un hombre en el banquillo. Lo hizo contra Suiza y marcó el quinto, ¿eh? Ojo ahí Hoy en la liga, stop. Pero llega la selección y se le va todo. Pues vamos a tener que tragar a Oyarzábal, ¿eh? el día de Italia. Yo creo que Ollar va, el, el, eh, va a ser de 9 contra Italia, como ya hizo en las semifinales de la Eurocopa. Pedri, yo lo pongo en indiscutible. En, bueno, en clave. Rafa Mir podría ir. La verdad. Como digo, no me gusta. Pero a falta de 9 podría ir. Reguilón. Podría ir, pero está, está claro los dos laterales izquierdos. Robert Sánchez, suplente. Está ya ahí consolidado. Rodri, suplente, eterno suplente de Sergio Busqué. Sarabia. Yo creo que también se ha ganado la, el, merecimiento, el merecimiento y el reconocimiento de que puede ser un jugador útil para la selección española. Saúl, no convocado. Saúl no convocado. Sergio Ramos, Uf, el caso Sergio Ramos complicado. A ver, si hemos dicho a día de hoy, a día de hoy es uno un convocado. Si a día de hoy Sergio Ramos es no convocado. Pero yo quiero ver si Sergio Ramos recupera el nivel, ¿qué haría Luis Enrique? Vosotros chat, vosotros pensáis que si Sergio Ramos recupera el nivel, Luis Enrique lo va a volver a llamar. Pregunta ahí que lanza el chat y ve hace una encuesta mejor. Eh, vamos a iniciar una encuesta ¿Volverá Ramos a la selección? ¿Sí? No Ahí está, encuesta, encuesta en el chat Sergio ya se acabó su etapa, dice David A día de hoy no, pero cuando juegue hay que llevarlo pues la figura de capitán que tiene. Sergio Banquillo, como ya alzaba el al tirar penales. Ahí hay una encuesta ya en el chat. ¿Podéis votar? ¿Sí o no? ¿Volverá Sergio Ramos a la selección? ¿Qué creáis? Yo creo que es un tema bastante más interesante de que, eh, del que pensamos a priori. Todos criticamos un poco a Luis Enrique del de, de día que no lo llevó. Dijimos, ¿cómo no lleva un capitán y no sé qué? Pero al final el tiempo le ha dado la razón. Sergio Ramos lleva sin jugar desde el partido de semifinales de Champions contra el Chelsea. Siendo sincero. Lo pongo en no convocado, pero quiero dejar claro que si Sergio Ramos recupera el nivel, quizá la pareja central de la selección española sería Sergio Ramos Laporte. Fácilmente, además. No creo que se lo vaya a cargar. A, ver, a mí no me sorprendería. Si te soy sincero, a mí no me sorprendería que se carga Sergio Ramos. Tiago, a día de hoy no convocado. La Eurocopa que hace Tiago muy mala. No, no en el Liverpool, no está al nivel que estuvo en el Bayern. El año que gana la Champions con el Bayern, con el de pivote, fácilmente es uno de los mejores centrocampistas del mundo en esa temporada. Pero su, el fichaje por el Liverpool ha sido un paso atrás. No, no está al nivel. Una y Simón, lo pongo como titular, porque está claro que Luis que lo va a poner. Y Jeremy Pino, pues lo dejo en podre ahí. Ahí cuánto llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hemos clavado una lista de 23 jugadores. A ver si aquí nos da para un 11. Portero, Una y Simón. Centrales, Paula Por. Lateral izquierdo, Jordi Alba. Lateral derecho, Aspilicueta. Centro del campo, Pedro Coque Busqué. Ferran Torres. Faltan dos delanteros para poner en titular. ¿A quién subimos? De lo, a quién subiríais a titulares de los que están en para completar el 11. podríamos meter Dani Olmo Fornals Gerard Moreno Marco Llorente arriba eh, Morata o Sarabia sinceramente claro es que con Ferran Torres pues yo metería a Morata y metería Sarabia creo yo creo que a día de hoy mi alineación sería esta no sé qué pensáis. Es que Luis subiría a Hoyarzábal. Claro, es que es verdad. Hoyarzábal está en no convocado. Ah, no, está en podría ir. Claro, es que aquí yo creo que es bastante fácil. Luis Enrique no se llevaría a Jesús Nava. Aquí el cambio sería Luis Enrique no se lleva a Jesús Nava y se lleva a Hoyarzábal. Y cuenta a Marco Llorente como lateral derecho, que es lo que hizo la Eurocopa. Claro, sí si lo que yo haría, yo a Jesús Nava me lo llevo. Yo creo que Jesús Nava está a buen nivel para ir a la selección. Entonces, no sé cómo, cómo lo haríais. Claro, y aquí es que está Anzufati, que para mí Anzufati sería título indiscutible. Es complicado esto, la verdad. Seguramente haría eso. Para mí es que Anzufati debería ser título indiscutible. Seguramente con la llegada de Ansu se caería Fornal y con Ollarzabal se iría Nava. No sé, yo lo voy a dejar así, porque como lo estamos haciendo a día de hoy, yo creo que a día de hoy a, a, voy a hacer el cambio. Voy a quitar a Jesús Nava y voy a meter a Así quedaría. Yo lo voy a dejar así, Ansu, Ferran y Morata. Claro, con Ansu bien podría ser perfectamente eso, pero como lo estamos haciendo a día de hoy, Ansu no lo voy a llevar. Y lo dejaría así. Para mí, jugadores clave tan solo son tres. Si Sergio Ramos fuese el convocado, sería clave, por lo que aporta y por lo que significa. Quizá Jordi Alba podría subir a clave, pero bueno, lo voy a dejar así, no me voy a liar más. Para mí, jugadores clave serían Aspiricueta, Busquets, Pedri. A día de hoy, quiero recalcar, 4 de octubre, que estamos ahora mismo a las 12 y 5. Eh, titular, Urey Simón. Sería defensa para Aspiricueta, Laporte, Pau y Jordi Alba. Centro del campo, Busqués Pedricoque y, y arriba Ferran Torres, Morata y Sarabia. Jugadores suplentes, Carlos Soler, tendría muchas boletas para. Básicamente todos los que están en el banquillo podrían entrar perfectamente. Quizás nos falta un central, porque solo llevo, solo llevo a La Por, Íñigo, o sea, La Por, Pau, Íñigo. Seguramente Mario Hermoso podría entrar. O Sergio Ramos a buen nivel. Y sería Carlos Soler, Dani Olmo, De Gea, Pablo Fonalga, Yayerán Moreno, Íñigo Martínez, Marco Llorente, Miquel Merino, Robert Sánchez, Rodri y Miquel Ollarzábal. En podrían ir Adama Traoré, Asensio, Brian Gil, Fati, Fabián, Mario Hermoso, Rafa Mí, Reguilón, Jeremy Pino y Jesús Nava. Y en no convocado, Angeliño, Carvajal y que destacar que es por lesión, al igual que Sergio Ramos. Carvajal y Sergio Ramos, si están bien, los llevo, al igual que Anzufati. Incluso podrían llegar intocables a clave. Pero bueno, como está lesionado, lo vamos a dejar ahí. Diego Llorente, Eric García, Saúñigue y Tiago Alcántara. Así que ese sería el, el tierlis. Y ojo porque tenemos noticia de última hora. Quito esto ya por aquí. Volvemos al color del, del bar de la crew Ojo, noticia de última hora. El Levante se acaba de cargar a Paco López, destituye. A su actual entrenador, después de la mala racha que, que está teniendo el Levante, Joder, el Levante, se, después de perder con el Mallorca, se ha cargado a Paco López. El Levante, pues cuidado, ¿eh? me ha sorprendido. Paco López ha sido un entrenador muy importante para el, para el Levante, ha sido un entrenador que le ha hecho muy bien en el Levante. Así que, primer, primer entrenador. Destituido, sorprende que no sea Michel. A mí me sorprende que no sea Michel. Y es Paco López, el entrenador del Levante. Eh, así lo ha anunciado el Levante. A ver si lo puedo poner por aquí. Vale, lo tenemos por aquí. Aquí está Paco López. Deja de ser entrenador del Levante Unión Deportiva. Gracias por todo, Paco. Lo hace oficial el Levante. Paco López deja de ser entrenador del equipo Granota. Dice LOL. El Barça se tiene que hacer un levante. El Barça debería echar Kuman ya. Las cosas como son. Pero no lo hace a hacer. O, eso, o, o sí, porque ahora se dice que Xavi está cerrado. Veremos. Vamos a ir terminando ya por aquí vamos a ir cerrando el programa como siempre, repasando los resultados de la jornada que los vamos a poner ya por aquí empezamos con la Liga Santander, como vamos a empezar al principio, cerramos igual los tenemos aquí y empezamos con ese Athletic 0 empiezo mal, Athletic 1 a la vez 0, era la vez que vuelve a perder un partido, o Sasuna 1 Rayo Vallecano 0 Mallorca 1, Levante 0, Cádiz 0, Valencia 0, Atlético de Madrid 2, eh, Barcelona 0 en el partidazo de la jornada. Elche 1, Celta de Vigo 0, Real Club Deportivo Español 2, Real Madrid 1, Villarreal 2, Betis 2. Un, un partido europeo ese Villarreal-Betis, duelo por las plazas europeas. Getafe 1, Real Sociedad 1, un nuevo gol de Mikel Oyarzábal que como hemos comentado antes con la Real Sociedad no para de meter goles. Y Sandro Ramírez ha sido el autor del gol de los granotas, o sea, de los azulones. Y suma el primer punto para el equipo de Michel, que para mí, para mi sorpresa, no ha sido el primer entrenador destituido. Y por último, tenemos el, partido, el último partido de la jornada, que lo vamos a poner por aquí: es el Granada 1-0 Sevilla. El Granada ha ganado al equipo de Julio Lopetegui, también en la primera derrota de la temporada del Sevilla, con un gol de Rubén Rochina. Para mañana no hay partidos, se ha jugado ya toda la jornada y la clasificación queda como hemos comentado también: Real Madrid primero con 17 puntos, los mismos que Atlético de Madrid, Real Sociedad. Cuarto el Sevilla, en, en Europa League el Euro Sasuna y el Rayo Vallecano. Ojo que dos equipos están en Europa League. En este caso el Athletic Club iría a la Conference League, el Fútbol Club Barcelona noveno y ya por abajo Levante, Deportivo Alaves y Getafe cerrarían los puestos de descenso. Vamos ahora con la Liga SmartBank, la segunda división, y aquí me voy a permitir que me explaye un poco más con el partido del Málaga y comento un poquillo más. Resultado de la Liga SmartBank. Por Ferradina 2, Valladolid 2, Amorevieta 1, Sporting de Gijón 1, Huesca 1, Tenerife 2, Zaragoza 0, Oviedo 0, Alcorcón 1, Real Sociedad B 4, madre mía la que le metió la Real Sociedad B al Alcorcón, que tiene una pinta de equipo de segunda B, Esperemos que no, porque es un equipo bastante importante en la categoría, pero el Alcorcón tiene una mala pinta, perdiendo 1-4 con la Real Sociedad B. Eibar 3, Ibiza 1, el que voy a hablar ahora, el Málaga 1, Fue Labrada 0, Burgos 1, Mirandés 0, Unión Deportiva Las Palmas 4, Cartagena 1, con gol de José Rodríguez, ahí está, y Leganés 1, Lugo 1, para mañana queda el Girona-Almería. Y vamos a hablar de ese Málaga-Mirandés. O sea, Málaga-Mirandés, estoy perdidísimo hoy. Málaga fue labrada, que ha acabado con 1-0 a favor del Málaga, con gol de, de Peyvernes eh, en, en un, un córner, ha rematado de cabeza muy bien. Y como estamos hablando del Málaga, color azul. Parece morado más que azul. Bueno, me sirve igualmente. Málaga ha vuelto a ganar después de dos partidos muy complicados, los que perdió de goleada en el campo de la Ponferradina y en Gijón contra el Sporting, contra los dos primeros clasificados. Y bueno, ha vuelto a la victoria, la Rosaleda del Málaga no ha encajado ni un gol, el Málaga no conoce la derrota en de la Rosaleda y está haciendo su estadio un fortín. El Málaga ahora mismo fuera de casa es un equipo y en La Rosaleda es otro. El La Rosaleda es un equipo muy vistoso que va por el partido, que juega al fútbol Sí que es verdad que se ha echado atrás y al final acabó sufriendo, porque es normal, te echa atrás, el rival te llega, te centra, te... es normal que, que sufra al final. Pero bueno, el Málaga dentro de casa, en la Rosaleda parece que, bueno, parece no, no pierde y no solo eso, no ha encajado ni un gol en toda la temporada en la Rosaleda. Así que está haciendo de su Málaga, de su estadio, un fortín, el equipo de José Alberto López. La clasificación de segunda división queda con el Sporting y la Ponferradina, una jornada más como primero y segundo, tercero el Tenerife, tercero la Almería, perdón, cuarto el Tenerife, quinto el Eibar, y cierra las plazas de playoff la Unión Deportiva Las Palmas. El Málaga queda décimo con 11 puntos y la zona de descenso, como, como hemos comentado, el Alcorcón con tan solo 3 puntos, 7 derrotas, una victoria, el Alcorcón tiene una mala pinta de loco, la Morevieta, el Zaragoza y el Club Deportivo Lugo son los equipos que marcan el descenso a primera RFF. Vamos ahora con el fútbol internacional y pasamos a los resultados de la Premier League. Tenemos aquí ese primer partido de la jornada que fue el Manchester United 1, Everton 1, en el que no fue titular Cristiano Ronaldo, acabó saliendo después en un partido en el que hizo Solskjaer muchas rotaciones, Pogba también estuvo en el banquillo, luego también salió Sancho, empezó, empezó ganando el United con gol de, de Anthony Martial y acabó empatando el Everton con un gol de towsen y celebrando al estilo Cristiano Ronaldo, con el sud de Cristiano, así lo celebró después tenemos el Chelsea 3 Southampton 1 con goles de Chalobá, Timo Werner y, y Ben Chilwell en el 89 para cerrar el partido Wolves 2, Newcastle 1 Burnley 1, Norwich Burnley 0, perdón, Norwich 0 Leeds United 1, Watford 0 Brighton 0, Arsenal 0 el Tottenham de Brian Hill 2 Aston Villa 1 con goles de Hoyver y Target, como hemos comentado antes, sin que jugase Brian Hill. West Ham 1 Brentford 2 Crystal Palace 2 Leicester 2 y el partidazo que ha cerrado la jornada es el Liverpool 2 Manchester City 2. Un partido que empezó adelantándose el Liverpool con gol de Sadio Mané, empató el City con gol de Phil Foden, volvió a ponerse por delante el Liverpool con un golazo de Mohamed Salah. Y volvió a empatar el equipo de Pep Guardiola con un gol de Kevin de Bruyne. La clasificación queda con el Chelsea primero, Liverpool segundo con 15 puntos, Manchester United, Manchester, United, Manchester City, Everton y Brighton, del, del tercero al sexto con los mismos puntos, con 14 puntos. Y el Chelsea, como digo, primero con 16. El líder de la Premier, el actual campeón de Europa. Seguimos, pasamos ahora con la liga alemana. Que ya tenemos los resultados por aquí con la Bundesliga. En una Bundesliga que nos deja el Colonia 3, Greuther Fürth 1, Erta de Berlín 1, Friburgo 2, Stuttgart 3, Hoffenheim 1, Wolfsburgo 1, Mönchengladbach 3, Dortmund 2, Sinhaland, eh, Augsburgo 1, con goles de Rafael Guerreiro y Julian Brandt, Leipzig 3, Bochum 0, Gol de André Silva y doblete de Nkunku. Mainz 1, Unión de Berlín 2 y Bayern de Múnich 1, Frankfurt 2. Ha perdido el Bayern de Múnich. Hay noticia: el equipo de Nagelsmann ha perdido su primer partido de la temporada en la liga alemana contra el Eintracht de Frankfurt. Y el último partido, la Arminia 0, Bayern Leverkusen 4. Un partido que a domicilio el Bayern, el Bayern, Leverkusen, Bayern Leverkusen ha ganado con facilidad, con 0-4 y tanto que facilidad. Vamos con la Liga Italiana. La Serie A muy competida. La clasificación de la Liga Alemana no hace falta decirla. El Bayern de Múnich va primero sobradamente. Liga Italiana. Tenemos el Cagliari 1, Venecia 1, Salermitana 1, Lleno a 0, Torino 0, Juventus 1, con gol de Manuel Locatelli. Sassuolo 1, Inter 2, marcaron Gautaro Martínez y Edin Checo. Bolonia 3, Lazio 0. Pinchazo la Lazio importante contra el Bolonia. El Verona 4, Especia 0, Sampdoria 3, Udinese 3, Fiorentina 1, Napoli 2, marcaron Irving Rozano y Ramani. Roma 2, Empoli 2, el equipo de José Mourinho ganó y el partido que cerró la jornada, el Atalanta 2, Milan 3. Partidazo en el que marcaron Duban Zapata y Pasalic para el Atalanta y Calabria, Tonali y Rafael Leao para el, para el Milan. La clasificación queda con el Nápoles con pleno de victorias, 21 puntos, 7 victorias, ninguna derrota y ningún empate. Segundo el Milan, con seis victorias y un empate, 19 puntos. Tercero el Inter con 17. Cuarto la Roma con 15. Quinta la Fiorentina con 12. Y hay que bajar a la séptima posición para encontrarnos a la Juventus. Con 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. No ha empezado de la mejor manera el equipo de Turín. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, que le ha empezado. Le ha costado volver a a empezar. Esta liga italiana ya la, la temporada anterior no la ganó y esta temporada ha empezado los equipos de arriba como un tiro y la lluvia le está costando empezar. Y ya para terminar tenemos el, la liga, los resultados de la liga francesa en el que hay noticia porque ha pinchado el PSG. Ahora lo comentamos. Empezamos con el Lens 2, Reims 0, Montpellier 1, Estrasburgo 1, Niza 2, stade brestois 1 Aquí tenemos el Rems 2 PSG 0, un partido en el que el PSG salió con Messi, con Neymar, con Di María y con Mbappé arriba y perdió 2-0 con el Rems. Goles de la y Flavien Tait. Y el PSG parece que que también veremos si no se la pega en Europa. Mucha gente ya lo avisó, el PSG no iba a ganar la Champions y tal. Y por ahora va... sí que es verdad que la primera derrota de la temporada de la liga francesa. Pero ya tuvo su pinchazo también contra el Bruja en Champions. Y veremos si el PSG no. Son unas estrellas estrelladas. El equipo de Mauricio Pochettino. Nantes 2, Troyes 0, Monaco 3, Burdeos 0, Angers 3, Metz 2, Lorient 1, Clermont 1, Lille 2, Marsella 0. Y por último San Etienne 1, Olympique de Lyon 1. La clasificación queda con el PSG primero con 24 puntos. Como digo, 8 victorias. Y el partido que ha perdido esta jornada. Contra el, el Rennes. Segundo el Lens. Tercero el niza nice. Y cuarto el Angers. El actual campeón de la liga francesa es el Lille. Que va octavo. Y ya por atrás. En la cola el Metz. El Stade Brestois. Y el Sanetien. Así que esos serían todos los resultados de la liga más importante europea. Primera división. Segunda división. Liga inglesa. Liga alemana. Liga italiana. Y liga francesa. Así que ya está. Una vez repasado todo. Yo creo que está todo correcto. Una hora y veinte y directo. Para estar solo yo creo que no ha estado mal. Así que ya podemos ir terminando. Si tenéis algo que decir por el chat. Y si no, cortamos. Voy a ir buscando a alguien aquí. A ver si hay para hacer un hostillo. Voy a buscar. Y podéis poner por el chat cualquier cosilla. Y nos despedimos ya. Vale, voy a, voy a hostear a este mismo. Tengo por aquí. Aquí está. Así que nada, chat, como digo, un saludo, dice José, un saludo José, gracias por estar ahí por el chat. Y a todos los demás, a los que, hay ve a los que veáis este vídeo en YouTube, tenéis mis redes sociales en la descripción. Sabéis que podéis seguirme en Twitch, podéis suscribiros en YouTube, darle like, yo lo agradeceré muchísimo. Y vamos, os voy a dejar con un hostillo por aquí. Así que muchas gracias a todos por ver el vídeo, si lo estáis viendo en YouTube. Y muchas gracias a todos por haberos pasado en el streaming. En en Twitch. Vamos a hostear a por aquí. Así que nada, me despido. Muchas gracias a todos por pasaros y nos vemos en el próximo. Cerramos un nuevo bar de la criu, el segundo esta segunda temporada. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.